¿Alguna vez te has escuchado a ti mismo decir cosas como "no soy lo suficientemente bueno" o "voy a fallar"? Ese es el diálogo interno negativo y si no lo desafiamos, puede limitarnos y frenar nuestro éxito. Primero, necesitamos identificarlo. La clave está en observar cómo te hablas cuando te sientes desmotivado o inseguro. Te dices frases como "nunca puedo hacerlo bien". Esos pensamientos automáticos son los que debemos confrontar. El siguiente paso es desafiarlos. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto? Usa hechos y experiencias reales para contradecir esos pensamientos. Si piensas, "no soy capaz de hablar en público", recuerda momentos en los que sí lo hiciste bien. Los hechos son la mejor arma contra el diálogo negativo. Ahora es momento de reformular esos pensamientos. En lugar de "no soy lo suficientemente bueno", dilo de otra forma: "estoy aprendiendo y mejorando cada día". No se trata de ser positivo sin razón, sino de ser justo contigo mismo. Adoptar una mentalidad de crecimiento también es esencial. En lugar de ver los errores como fracasos, míralo como oportunidades para aprender y crecer. Cada paso te acerca más a tus metas, incluso los errores. Y por último, practica la autocompasión. El cambio no sucede de la noche a la mañana y está bien. Sé amable contigo mismo cuando esos pensamientos negativos aparezcan. Recuerda, todos estamos en un proceso de crecimiento. Desafiar tu diálogo interno negativo puede transformar no solo tu mentalidad, sino también tu vida. Comienza hoy, cambia cómo te hablas y verás cómo cambia lo que puedes lograr.